Sí, no es lo mismo estar detrás de la cámara como director como con otro trabajo, es muy diferente. Pero sí, cada película tiene su vértigo, cada película es un prototipo distinto que tienes que contarla desde un punto de vista, acertar en el punto de vista, en cómo lo cuentas y hacer lo propio ese punto de vista. No es lo mismo una película que dirijo como que la produzco. Aunque tiene muchas cosas creativas el productor, pero ser director es otra cosa diferente. Bueno, el reto más grande para mí ha sido, a poco tiempo de empezar la película, no haberla medido de cuánto duraba, porque habiendo estado casi 3 años con el proyecto, nunca me había puesto a hacer algo que habitualmente sí hago, que es pedir que me... Las películas las pueden medir, en mi opinión, los que mejor las miden son las montadoras y las script, o los montadores y los script, pero normalmente suelen ser montadoras las que hacen mis películas y mujeres las que hacen de script. Las dos, de repente un día me pareció que podía estar larga, joder, y así era, porque a 10 días de empezar me dijeron que duraba más de 2 horas la película y yo no quería que rodara más, duraba alrededor de la hora y media, me parecía que debería durar esta película así. La he dejado en 1 hora 33 minutos, o sea que he conseguido el objetivo, pero me obligó a reescribir muchos diálogos en ese proceso de los últimos 10 días. Había tenido la suerte de que había dejado una primera semana antes de empezar a filmar de ensayar con los actores en el decorado principal, que es el básico de la película, y habíamos estado una semana ahí ensayando, pero me obligó cada día antes de empezar a filmar, a rodar, el volver a rehacer los diálogos con los actores. Teníamos 1 hora, 1 hora y media antes de empezar que se volvían a reescribir los diálogos en función de que no durara ese tiempo y en función de que funcionara. Los actores estaban muy, muy vinculados al proyecto creativamente y participaban conmigo, o sea que yo debería haberles puesto al menos en como co-dialoguistas, porque gran parte de los diálogos los han generado ellos. Bueno, la obra de teatro me fascinó desde que la vi, la quise comprar los derechos, tardé mucho tiempo, la vi varias veces, la vi primero 2 veces en el teatro y después la he visto muchas veces en un vídeo de grabación que hace el Centro Dramático Nacional o alguien que graba, eso lo graba en un plano general de una cámara mala, pero te sirve para ver la puesta en escena y para ver qué te funciona más, qué te funciona menos. La habré visto 6 veces esa función y antes de rodarla la volví a ver. Yo decidí cambiar un poco el tono de la película, porque la película, o sea, en la obra de teatro es más comedia, es más ligera la película. La película, cada carta que se abre tiene un tema, la educación de los hijos, para resumirlos, el sexo en la pareja, las relaciones laborales, la conciliación familiar, todo va dirigido hacia un final que va a hablar de otro tema que se apunta, pero no sé, y hay 2 personajes que no saben lo que está pasando y hay otros 4 que sí están manipulando lo que pasa. Entonces está contado de esa manera, pero lo manipulan sabiendo qué puede pasar, pero sin saber si van a conseguir que pase. Que tienen que estar improvisando permanentemente las situaciones. Entonces eso hace que hablar de los malos tratos, que también habla en la película, tenga que revelarse solamente al final de la película. Y es algo que es bueno que no se sepa demasiado. Como sé que mi película estará en Flix o Les antes o después, pues ya supongo que cuando vean la entrevista muchos todavía no habrán visto la película. Los que la vean esa vez van a descubrir que es una película que habla de algo que está escondido y que al final sale. De todas formas, la película está contada con mucho humor, o sea que es, yo creo que entretenida y profunda a la vez. Esta película engarza bien un poco con las razones de mis amigos y con el principio de Arquímedes. Son películas que tienen un tema social o que hay detrás algo social y tienen algo que ver con ese tipo de filmografías.
Heroína es una película que gané el mejor director por aquí en el Festival de Málaga. Es una película que yo le tengo mucho cariño, de 2005, que cuenta la vida de Carmen Avendaño a partir de la relación de unas madres coraje con la droga. Y aunque está Malena, aquí faltaría que estuvieran los aires difíciles, porque es una película que ganó, está aquí, que ganó el Festival de Málaga. Entonces tiene también una conexión, que es una parte de una... Yo quería hacer dos películas sobre el libro de Almudena. Hice solamente una porque la otra no conseguí financiarla. La otra parte del libro complementaría perfectamente los aires difíciles. Me dan muy buenos recuerdos, claro, de haber ganado mejor director y mejor película, pues me da muy buen rollo, cómo no. Ojalá ganemos algo.